El reencuentro de grandes músicos soneros en el Teatro de la Ciudad es inminente. Estamos viviendo una noche sensacional y tener Paquito a la Justicia rearmada, yo no sé, es una emoción muy grande. Pues es un reencuentro, es una emoción muy, muy bonita. Yo siento que ha habido siempre camaradería, a pesar de la distancia, que ya son casi 30 años de no tocar juntos. Y creo que esta ocasión es muy especial. Siento una emoción muy, muy intensa. Probablemente hasta llegue al nerviosismo. Pero no, o sea, yo sé que todo sale bien. Y además, yo quiero mandarle un abrazo y un saludo afectuoso a todos los compañeros que participaron en este evento, con toda mi admiración. Para todos ellos, mi cariño y mi afecto. Muchas gracias, Paquito. A ver, vamos a presentar a todos con nombre y apellido, por favor, para que el público los conozca. Fray Cruz, servidor, Fray Cruz Hernández. Yo a ti te veo en otro grupo por ahí. Pues he participado en muchas agrupaciones. De hecho, esta tarde también tengo la fortuna de acudir al invitado, la invitación de Armando Gallegos. También vamos a participar con el grupo La Libertad, porque La Libertad fue el primer grupo con el que estuve. Sin embargo, con La Justicia fue donde prácticamente ya me realicé como cantante. Y en ese tiempo nos conocimos también por ahí en una fiesta, que hay un video. Tú estabas empezando también con Pepe. Ya estás hablando por ahí del 81, ¿no? 80, 81, 82. Año 83. Bueno, casi me acordaba. No, pues con mucho gusto, la verdad. Felicidades, porque ustedes han hecho que México se sienta orgulloso de sus músicos, a nivel afro, a nivel sonero, a nivel tropical. Y yo creo que este género lo han dignificado y nosotros nos sentimos orgullosos de lo que han logrado, de verdad, Paco. Fíjate nada más, si no debes sentir orgulloso. Me han distinguido con una presea por mis 50 años de cantante, no de estar en el sindicato, de 50 años de trabajar la música. Yo empecé a los 15 años, tengo 65 años y sigo en la rumba. No, hombre, perfecto. José Luis, pues oye, un gusto que te... Ya andabas tú por Veracruz y te extraditamos otra vez al DF. La verdad que es un placer compartir este momento tan agradable. Bueno, agradeciendo de antemano a todos los organizadores, patrocinios. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me siento emocionado porque saludando a tantos y tantos amigos. La verdad que estoy súper emocionado y contento de dar lo mejor de uno aquí ahorita en escenario. Y gracias, Armando. Igual felicitarte por ese progreso de nuestro sindicato, de corazón. Muchas gracias. Pues, vamos a ver algo de La Justicia para que le eche un ojo a la gente, ¿te parece? Vamos a ver a La Justicia, ¿sí? Claro que sí. Continuamos. Sepa la clave que nos ayude. Por ahí, por ahí. Yo también. Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de los Pumas. Yo soy hermano de los Pumas, de la Garza, de la Rosa, y del sol. ¡Ja! Ya quedamos ahí en la clave. A mí también me arrulló la vida llana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, que yo por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal. Del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión.
con clave de ese vacío, para ornar esas rubias crines, para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esa ribera del Arauca vibrador, soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol. Voy a subirme a la montaña para borbar la gonzalera. Alma llanera, estoy perdido y no sé qué camino me trajo a Venezuela. Alma llanera, alma llanera. Te envío la foto cenando en Marbella y cuando estuvimos en casa de tu abuela. Alma llanera, con una linda maracucha que aunque me flaquita la cartera. Alma llanera, un joropo y guaguancó para las mujeres bellas. Alma llanera, dímelo, agitando. Thank you.
Soarocho.